Familia, paisanos, me alegra saludarlos desde el hermoso municipio de Sutatensa. Seguimos trazando la ruta por nuestra hermosa Boyacá. Vivir este municipio es recordar el orgullo como colombiano que tiene nuestra radio y su importancia para el desarrollo de la educación en cada uno de los rincones de nuestro país. Debe resultarnos importante como necesario revivir la fuerza de nuestra radio y de nuestros medios de comunicación para seguir educando no solo a nuestros campesinos ni a nuestros boyacenses, sino a todo el país entero. Sutatensa tiene que ser esa marca que vuelva a posicionarnos como los grandes hacedores y productores del campo. Lastimosamente, nuestros jóvenes y mujeres han tenido que abandonar nuestros campos por falta de oportunidades. Esto requiere de una nueva dirigencia, más visionaria, con un gran espíritu emprendedor, que la lleve a un alto nivel de progreso, que entienda que las necesidades son desde el territorio y no desde el escritorio. Es hora de recordar cómo la tradicional clase política la ha tratado con mezquindad y mucha mediocridad. La ha tenido en total abandono, solo le ha ofrecido migajas. La falta de gestión también es corrupción. Y claro, lo mejor está por venir. Vamos a devolverle el rumbo a Boyacá.